gracias por su asistencia a estas jornadas y a aquellos que vienen de otros lugares, pues lógicamente mi más cordial bienvenida en mi nombre y en nombre del equipo de gobierno que presido. Y por supuesto agradecer también en este caso a las empresas también organizadoras de estas jornadas que tienen que ver con la economía circular en los municipios. Permítanme que haga también rápidamente, porque sé que la mañana es bastante densa, una ligera reflexión que me parece importante trasladar por la mañana aquí y que tiene que ver fundamentalmente con lo que últimamente se ha venido a denominar economía circular, pero que en el fondo tiene que ver mucho con la reutilización de muchos de los temas que tienen que ver con los temas selectivos. Tengo que indicar que yo creo que los últimos datos que pueda haber en nuestro país, yo creo que todo el tema que tiene que ver con el reciclado se ha avanzado muchísimo, sobre todo en algunas materias naturales, como es el tema del cartón, del papel, que hemos sido, en este caso, estamos prácticamente a la par y en algunos casos por delante de algunos países de nuestro entorno, de la Unión Europea, pero todavía, bajo mi punto de vista, pues queda un marco que en nuestro país y en los ayuntamientos, en las ciudades, pues fundamentalmente tenemos que seguir avanzando. Y cuando digo que todavía queda algún trecho importante que recorrer en todo lo que tiene que ver con la economía circular y con el reciclado en este sentido, pues no cabe la menor duda que hay otros países que nos llevan alguna delantera. Algunos, cuando hemos visitado algunos países europeos, hemos visto mucho la reutilización de determinados productos y que yo creo que en nuestro país pues tenemos que ir avanzando. Y somos en las ciudades, los municipios, los ayuntamientos, los que tenemos que jugar también un factor importante que pueda significar un valor añadido en cuanto a la reutilización de muchos de los productos que en este caso hay que reciclar. Y estas jornadas tienen que ver mucho con el tema del caucho reciclado, el neumático, que todos hemos podido observar y que ahí tenemos un déficit. Hace algún tiempo, ya era un año aproximadamente, tuvimos un hecho lamentable en lo que es la Comunidad de Madrid, producto del tema de los neumáticos, como es el caso de Seseña, y que eso hubiese sido una materia prima e importantísima para producir ese reciclado que todos tenemos que trabajar en cuanto al reciclado de los neumáticos. En Fuenlabrada hemos iniciado desde hace ya algunos meses, hace un año aproximadamente, pues un avance en esta materia de una parte muy importante en cuanto a la reutilización del caucho reciclado de los neumáticos, que además pues creo que a lo largo de la mañana pues tendrán ocasión para poderlo visitar. Y esto lógicamente lo tendremos que encuadrar también en lo que es la Estrategia Europea de 2020, que apuesta por una Unión Europea que tiene que ver con de manera más eficaz los recursos a través de medidas como la economía circular. Y en ese aspecto yo creo que es muy positivo, muy interesante lo que tiene que ver también con estas jornadas. Porque también desde los ayuntamientos, como decía anteriormente, podemos generar unas sinergias positivas, sobre todo en aquellos concursos, en aquellas contrataciones que podamos ir sacando en los próximos tiempos con el fin de favorecer también estas aplicaciones técnicas de caucho reciclado en lo que es el neumático. Bueno, estas son las reflexiones que quería hoy trasladarles aquí por la mañana, pero seguramente a lo largo de esta jornada pues habrá voces, de nuevo, mucho más conocedoras del tema que yo mismo, pero como alcalde de la ciudad pues me parece importante hoy trasladar el compromiso personal y del equipo de gobierno para seguir en esta senda que nos marca en este caso la Estrategia Europea 2020. Por tanto, muchas gracias por su atención, espero que sean unas jornadas interesantes para todas y para todos ustedes y que sirva también como un punto de inicio de una mayor colaboración y una mayor implicación por parte de las administraciones en esta materia. Y como es tradicional, pues tengo que decir que quedan abiertas las jornadas. Así que nada más y muchas gracias.